Esta serie titulada Dios y la creación. Así que les pido que abran su Biblia en el capítulo 1 del Génesis. Y también les recomendamos esta serie impresionante porque hemos estado analizando la recreación o los seis días en los que Dios volvió a recrear el mundo después de una rebelión angélica que hubo en este planeta y que quedó el mundo cubierto de agua y en tinieblas, en un estado caótico y de desolación total. Entonces Dios tuvo que volver otra vez a recrear el mundo para colocar a una nueva entidad que se llaman los seres humanos y que pudiéramos nosotros en este mundo gobernarlo y quitarle al príncipe de las tinieblas las llaves o los títulos de propiedad que él tenía de este planeta. Desgraciadamente, como lo vemos en Génesis capítulo 3, el ser humano fracasó. Lucifer engañó a la primer pareja humana y nosotros hemos heredado hasta este momento la caída que se conoce o el pecado original, aun cuando al final Dios nos mostrará que creará nuevos cielos y nueva tierra. Pero todo este capítulo del Génesis 1 y 2, aunque ya habíamos estudiado el Génesis, creo que hace 25 años di todo el Génesis versículo por versículo, lo pueden conseguir en la mesa de materiales, hasta el capítulo 49, vimos claramente todo lo que son los patriarcas, la creación, pero hace algunos meses Dios me puso en mi corazón que volviéramos a regresar al capítulo 1 y 2 del Génesis, porque mientras más lees la Biblia, y no importa que hayas leído Juan capítulo 3 500 veces, la 501 vas a encontrar cosas que no encontraste en las 500 veces anteriores. Así es la Biblia. Entonces ahí me maravilla volver otra vez a reencontrarme con los tesoros escondidos que se encuentran en la palabra de Dios. Y el Génesis 1 y 2, el secreto son las palabras hebreas, que antes no había profundizado yo tanto en esto, pero una vez que comencé a profundizar en las tres palabras que se usan para crear, pude tener mucho más luz y entender la diferencia entre la creación de los seres humanos, los animales y todas las demás cosas que Dios moldeó o comenzó a formar, pero no crear de la nada. Porque en la Biblia encontramos la palabra bara, con B de burro, que significa en el latín nex nihilo, que se traduce de la nada. O sea, hay cosas que Dios crea de la nada, de una materia no existente antes. Y hay otras cosas que Dios crea, que es la palabra asa, como suena, A-S-A, que significa formar de materia ya existente, pero que se traduce dar forma o moldear. Y la otra palabra, yatzar, con Y, yatzar, es comenzar a dar los últimos detalles. Entonces, esto es exactamente como cuando un escultor tiene un bloque de piedra y dentro de ese bloque de piedra el escultor ve la figura, por ejemplo, del rey David o de alguna poeta o de Napoleón, y agarra el escultor y comienza a golpear y comienzan a brincar los pedazos de piedra, y mientras más piedra quita comienza a quedar la forma o la figura que él en su imaginación, en su idea, quiere darle a ese bloque de piedra. Sin embargo, una vez que aparece la figura, vienen los detalles finales. Entonces, esto es el proceso con las tres palabras hebreas que Dios usa para la creación y nos va a dar muchísima luz al respecto. Muy bien. Hoy vamos a ver el sexto día. Vuelvo a repetir, consigan, por favor, les ruego, les suplico, les encarezco, tengan ustedes toda esta serie que es maravillosa y que además les va a servir a sus hijos y a sus amistades y nos va a dar mucha luz acerca de la creación del universo.
En el capítulo 1 del Génesis, versículo 24, vemos nosotros, introduciéndonos, que ya nos toca el sexto día, ya estamos a punto de acabar esta serie, la creación de criaturas terrestres y del ser humano. Y dice así: luego dijo Dios, noten ustedes que aquí no hay creación. Vean ustedes la palabra produzca. Produzca la tierra seres vivientes. Y esa palabra producir en el hebreo es yatzah, con Y y S de Samuel. Yatzah. Produzca la tierra. O sea, Dios pudo haber dicho que aparezca un elefante o que aparezca un león, etcétera, etcétera. Pero aquí Dios le está ordenando al polvo, le está ordenando a la tierra. Anteriormente, en el quinto día, vimos que Dios le dijo a las aguas, a los mares, que las aguas produzcan, y de ahí los peces, precisamente al salir del agua, tienen un sistema de branquias y una respiración pulmonar completamente diferente a los mamíferos terrenales. Y todo esto hace pedazos la teoría famosa de la evolución, porque de acuerdo a la evolución, ¿verdad?, comenzó con una amiba o anfibia y de ahí brincó a un mamífero terrestre. Y la pregunta es: ¿cuánto tiempo pudo haber pasado para que las branquias de un pez se acomodaran a un sistema pulmonar terrenal fuera del agua? Simplemente en ese lapso se hubiera muerto cualquier criatura. Entonces, aquí es interesante que ahora a la tierra Dios le diga que produzca seres vivientes, y los animales que vamos a ver a continuación, que son ganados, reptiles, etcétera, etcétera, viven de la tierra. La vida marina vive del mar. Hay una interrelación. Si Dios produce peces y focas y ballenas y tiburones, diferentes leones marinos en el mar, es porque ahí van a encontrar su comida y su hábitat. Y el sistema también de sus cuerpos es diferente a los mamíferos terrenales. Y cuando Dios dice que la tierra produzca este tipo de animales, es porque todos los animales terrestres, ninguno, ¿verdad?, se alimenta de cosas más que de la tierra. Así que todo esto es muy interesante, como lo vamos a ir desarrollando. Produzca la tierra seres vivientes. Esta frase, seres vivientes, en el hebreo es nepesh chai, que significa criaturas con alma. Seres vivientes. ¿Qué estamos hablando? Que los animales, o la mayor parte de los animales, tienen alma, igual que nosotros los seres humanos. ¿Y qué queremos decir cuando hablamos del alma? ¿Qué diferencia hay entre el alma y el espíritu? Bueno, el alma son los sentimientos, las emociones, el intelecto. Entonces hay perros inteligentísimos que los enseñan a hacer cosas, a los elefantes en el circo, ¿verdad?, los delfines en los Sea Worlds. ¿Cómo se puede el hombre entrenar a los animales? Porque tienen inteligencia. Una vaca no tiene una vaca no la domas ni le enseñas ni siquiera para que meta reversa, de lo tonta que son las vacas, ¿verdad? Igual a un toro no lo enseñas a ponerse uno sobre el otro y hacer maromas. Entonces, hay animales que Dios creó para que pudieran relacionarse con nosotros, los seres humanos, como los perros, que se conoce como el mejor amigo del hombre. Y los perros tienen sentimientos de alegría, de tristeza. Hay perros, he leído yo, que cuando el amo se muere, van a la tumba y ahí se quedan hasta que se mueren también. Hay perros que se entristecen. Nosotros tenemos en la casa de ustedes dos gran danés, que son dos caballotes así de este tamaño. Y cuando salimos de viaje, los llevamos a un lugar donde los cuidan. Inmediatamente, pues es un perro, es un macho y una hembra, y cuando se separan comienza a llorar. Rambo se llama el grandote, y Gracie la chiquita, la perra grandanés, ahorita más o menos están de este tamaño,
y comienzan a sentir en el sentimiento que son inseparables. Una vez nos hablaron del lugar donde los hospedamos y nos dijeron que iban a multarnos porque Rambo había mordido a otro perro. Y le dije, oiga, pero nosotros no tenemos la culpa de dejarlos ahí y que mi perro muerde a otro perro porque no toman precauciones. Y entonces le dije, quiero hablar con el gerente. Y entonces ya tardaron como 5 o 8 minutos para que el gerente llegara a tomar el teléfono y ya se comunicó conmigo. Y me dice, señor Aldusin, quiero pedirle unas disculpas. Acabamos de abrir un juicio contra Rambo y lo encontramos inocente. Y yo volteé con mi esposa, ¿un juicio a los animales? Esto ni en Atlacomulco se oye, ¿verdad? ¿Cómo que esto? Sí, pues ya tenemos cámaras de televisión y nos dimos cuenta que Rambo mordió al otro perro porque el otro perro se quiso meter con Gracie. Y como Rambo y Gracie, mi otra perrita, son inseparables, lo juzgaron inocente porque fue en defensa de propia y de la otra perrita. Imagínense nada más, todos nos libramos de casi $250 de multa. Entonces es impresionante, ¿verdad? Cómo entre los perros también ya ha llegado el grado en estos lugares donde ya hasta los veterinarios y todo, hay lugares que los entrenan y que al mismo tiempo hasta ya los llevan a juicio a los pobres perros, ¿no? Bueno, esto es maravilloso. Entonces, esta frase seres vivientes es nepesh, que es la palabra para alma en el hebreo, nepesh, con SH al final, N de nana al principio. Y chayí es la palabra CHAY en el hebreo, que siempre significa vida. Chayí. Produzca la tierra seres con alma, criaturas con alma, según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra, según su especie. Y fue así. E hizo Dios animales de la tierra, según su género, o sea, vacuno, quino, caballos, hay percherones, hay ponis, hay caballos árabes, caballos cuartas de milla, pero son caballos equinos. Hay perros, pastor alemán, salchicha, pug, rottweiler, pero son caninos. Esto lo significa según su especie. Hay tigres, hay leopardos, hay gatos pardos, hay leones, etcétera, etcétera, pero son felinos. Esto lo significa según su especie. El ganado vacuno no se puede cruzar con los felinos. Los felinos no se pueden cruzar con los perros, ni los perros con los caballos. Y hasta que en 1954, los doctores Crick y Watson descubrieron el ácido de desoxirribonucleico, que se dice claramente como el ADN, pudieron comprobar los científicos ateos y evolucionistas que la evolución es imposible genéticamente, porque el esperma de un perro no puede producir a un gato, ni el de un elefante al de una jirafa. Genéticamente somos completamente diferentes desde antes de que se descubrieran las leyes de la herencia en 1860 por Gregorio Mendel. Hasta 1860 se descubren las leyes de la herencia y la Biblia se adelanta miles de años antes para que Dios nos mostrara que Él establece las leyes del ADN o el código genético hereditario que guarda cada una de nuestras células para determinar lo que somos, la información guardada para determinar tu estatura, tu color de ojos, tu pelo, tu información genética de tu papá y de tu mamá, etcétera, etcétera, la información de los perros, de los elefantes, en fin. Esto es asombroso cuando comenzamos a profundizar la mente de Dios. E hizo Dios animales según su género y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie, y vio Dios que era bueno. Muy bien, cuando vemos nosotros la palabra ganado, aquí encontramos que se encuentran los caballos, los camellos, las vacas, los toros, los burros, las ovejas, los perros, los gatos, todo eso pertenece a la palabra ganado.
Y la mayoría de estos animales son domésticos. Es la palabra que se usa behemá en el hebreo, porque hay animales que Dios produce domésticos y hay otros salvajes, crueles, depredadores. Y vemos que todo esto viene afectando después de la caída humana. Y por ejemplo, los camellos. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera camellos en el desierto en Arabia? ¿Cómo hubieran podido transportarse? ¿Cómo pudo Dios geográficamente poner un animal especial que aguanta más de casi un mes sin tomar agua, que son los camellos, precisamente para transportar a los seres humanos? Los caballos. ¿Qué hubiera pasado que si Dios no hubiera inventado los caballos, que es uno de los animales con más fuerza, con menos temor de nada ni a la guerra? Y un caballo que corre, ¿verdad?, a 50, 60 kilómetros por hora transportando a los seres humanos, no se hubiera podido conquistar las demás partes o descubrir las demás partes del mundo. Los bueyes para trabajar, la fuerza que Dios dio a los bueyes, especialmente para que cargaran. Los burros, que son burros, pero desde nacimiento, y que no hacen nada más que cargar. Un burro no tiene nada de inteligencia comparado con un caballo, que son inteligentísimos los equinos, las ovejas para vestirnos, la lana, los perros para acompañarnos, etcétera, etcétera. Y luego vemos también los reptiles. Y aquí se conocen 800,000, apúntalo, tipos diferentes de reptiles. Y en esta palabra se encuentra, por ejemplo, la cucaracha. La cucaracha ha sobrevivido sin cambios miles de años. Busca una cucaracha hoy en tu casa, si las tienes, y métela al congelador o al refrigerador, y al otro día sigue viva. Es impresionante cómo las cucarachas inclusive aguantan los insecticidas. Ya no se mueren ni con los insecticidas las cucarachas. ¿Por qué las cucarachas, pregunta, no han evolucionado a algo mejor? Siguen siendo cucarachas desde hace miles y se consideran de los más antiguos que han poblado el mundo. Otra pregunta a los evolucionistas: ¿cómo llegaron las cerca de 15,000 tipos de hormigas que hay? Hay 15,000 tipos de hormigas. ¿Cómo pudieron llegar a organizarse en una sociedad las hormigas de manera tan diferentes? Hay hormigas carpinteras, hormigas marabunta, cortadoras de hojas, o hormigas de miel, de cosechas, hormigas guerreras, hormigas de fuego que queman y que te pican horrible. ¿Cómo evolucionaron las arañas en sus 5 tipos diferentes de seda que producen para aprender a utilizar cada una de ellas para una operación distinta? ¿Cómo pueden juntarse y vas por un hormiguero, ver que tiene cada hormiguita la responsabilidad y tienen la determinación de esa piedrita, ese granito insignificante de arena que carga cada hormiguita? ¿Quién les dice exactamente dónde ponerlo para hacer un castillito o hacer un túnel y donde no se tropiezan unas con otras, y alguien les ha puesto un chip o una información en su cerebrito que puedan tener ellas para poder determinar que sean guiadas de acuerdo a lo que están haciendo? Entonces, yo no puedo ver algo que camine por ahí y digo, pues es un robot, tiene pilas y maneja, pero se tiene que parar. Los robotitos que inventamos, ¿no?, o las arañas patonas que les ponen robots para asustar a la gente. Pero ¿cuándo puede una persona decirle vive y que tenga vida y que tenga información genética e información que desarrolle de acuerdo a la creación de Dios? Los reptiles, existen 3,000 especies diferentes de lagartos. Imagínense nada más. Unos pueden correr a 30 kilómetros por hora y otros a la velocidad de un caracol. Por ejemplo, el lución con L es un lagarto que tiene la cola más grande que su cuerpo, y cuando un enemigo le agarra la cola a este lagarto, se desprende de ella
y le comienza a crecer otra. Y así tenemos la mamá canguro, por ejemplo, que tiene una bolsa especial. Los canguros, ningún otro animal lo tiene. ¿Cuál evolución? ¿De qué evolucionaron? Y esta bolsa que tienen las mamás canguros para cargar a los canguritos, cuando el cangurito quiere tomar leche y para impedir que la leche entre en sus pulmones, la tráquea del cangurito ha sido diseñada especialmente para que llegue a la parte trasera de la matriz de la mamá. ¿Hubieran podido, pregunta, evolucionar al mismo tiempo por accidente la tráquea del cangurito y la bolsa de la madre? Y así vemos nosotros, podíamos seguir con tantos fenómenos supuestos de la naturaleza. Los pingüinos, que por muchos años se creyó que eran y que provenían de las aves, han sido así desde que fueron criados. La mamá tortuga no toma ningún cuidado con sus tortuguitas bebés. Pone los huevos la mamá tortuga, se mete al mar, hace un agujero en la arena, los entierra, los cubre y vuelve al mar. ¿Cómo sabe ella que el sol va a incubar sus huevos? Pero la única respuesta, ¿verdad?, es que Dios, el Creador, fue el que puso estos códigos genéticos y esta forma de actuar, desde los insectos hasta las moscas, hasta los caracoles, hasta las tortugas, etcétera, etcétera. Muy bien, para no seguir dando más ejemplos, veamos el versículo 26. Entonces Dios dijo: hagamos al hombre. Aquí la palabra hagamos es asa. Hagamos al hombre, y aquí vamos a darnos cuenta que la creación la encontramos hasta el capítulo 2, versículo 7. Aquí está diciendo Dios: formemos al hombre, porque la palabra asa significa formar. Hagamos al hombre, y la palabra hombre es Adam, con H al final, Adam. Y aquí se incluye hombres y mujeres. Hagamos al hombre a nuestra imagen, Tzelem. Imagen se traduce Tzelem, conforme a nuestra demut, semejanza. Muy bien, la palabra hagamos, que la palabra asa significa que algo estaba por acontecer. Y desgraciadamente he leído a muchos teólogos que creen que cuando Dios dice hagamos, se refiere a los ángeles. Pero sin embargo, esto es un error muy grave. Aquí está hablando Dios en plural, precisamente porque desde el Génesis 1:1, en el principio Dios, Elohim, y cuando hay el I-M en el hebreo, implica pluralidad. Elo es Dios, Him es dioses. Entonces, cuando dice en el principio Elohim creó los cielos y la tierra, está involucrando una pluralidad. Y aquí sabemos que en las demás páginas de la Biblia habla del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y vean esto que se volvió a repetir en Génesis 3:22. Y dijo Jehová Dios: el hombre es como uno de nosotros. Otra vez habla en plural Dios, sabiendo el bien y el mal. Capítulo 11, versículo 7 del Génesis. Ahora pues, descendamos, otra vez Dios está hablando en plural, y confundamos allí su lengua. Esto nos habla, ¿verdad?, denotando las tres personas que la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, nos habla. Ahora, muy bien, cuando hablas con un judío, y tengo el privilegio y la gracia de Dios de haber hablado, y me encanta hablar con rabinos. Cuando vamos a Israel, tuve un encuentro una vez con un rabino en el Muro de los Lamentos, y me acuerdo que antes de entrar al Muro de los Lamentos en Israel, en Jerusalén, levante la mano quien ha ido a Jerusalén. ¿Ni de Tlalnepantla han salido? A ver si nos acompaña el año que entra, ¿eh? Ojalá que venga el Señor. No, desde que aterrizas en Tel Aviv, ya al bajar del avión sientes algo inexplicable. No es ni la Riviera Maya, ni Acapulco, ni el sol, no, es algo así como algo espiritual, que sientes que hay algo ahí.
Es impresionante, sobre todo los cristianos, podemos con el Espíritu Santo y saber esto, y algo nos dice que son nuestras raíces y que ahí vamos a pasar la eternidad, ahí en Jerusalén. Es maravilloso. Bueno, en el Muro de los Lamentos es donde se juntan todos los rabinos y los judíos ortodoxos, que se visten todos de negro, con un sombrerito y caireles, a orar. Y estos judíos ortodoxos son sostenidos por el gobierno, no trabajan, porque se dedican desde niños a estudiar la Torá. Y a veces a los papás enseñándoles a los hijitos, a los nietos, y nada más, lo único que hacen durante toda su vida es leer y estudiar y memorizar la Torá. Muy bien, entonces antes de que tú llegues al Muro de los Lamentos, hay unos puestos que te venden kipás. Bueno, te los venden baratísimos, como menos de un dólar, pero son como de papel, porque no puedes acercarte al Muro de los Lamentos sin estar tapado de la cabeza. Llaman el kipá. Entonces, unos lo traen, otros no lo traen, y es como un periódico que en forma de kipá que te lo dan muy barato, pero así te tienes que acercar. Y cuando estás ahí cerca de los judíos ortodoxos, ay de ti si hablas de Jesús. O si comienzas a hablar de Yeshua HaMashiach como Jesús el Mesías. Yo no sabía nada de esto. Y ustedes saben que ustedes sostienen allá en Israel a una familia que se llama Sarita, con sus 5 hijos, y él está allá, David, en el ejército, ya es el director de un tanque de guerra, y sostenemos a 2 niños especiales que desde chiquitos el gobierno de Israel nos los entregó a Vida Nueva para el Mundo para que Sarita los pudiera mantener, teniendo ella 4 hijos anteriores. Imagínense nada más. Así que gracias a Dios, verdad, que con los diezmos y ofrendas tenemos oportunidad de sostener en Italia, en París, en Jerusalén, en Colombia, a tantos misioneros que Vida Nueva para el Mundo sostiene. Entonces, estando ahí, el misionero que sostenemos allá no me dijo que yo no podía hablar de eso, y comencé a testificarle a un rabino de Jesús. Le dije que por qué no creía en Jesús como el Mesías. Miren, en 10 segundos me rodearon como 10 rabinos. Me echaron un montón. Y yo estaba así todos, ¿no? Y con unos ojos. Y me decía desde lejos el misionero: córrele, vente para acá, porque te van a apedrear. Me decía así: ya no sigas hablando de Jesús. Y uno de ellos era un rabino argentino, gracias a Dios, que hablaba muy bien español. Y comencé yo con el Isaías 53 y el Salmo 22. Y después de más o menos de unos 15 o 20 minutos, se quedaron a oír, no me tocaron ni me dijeron nada. Y cuando ya acabé, ¿verdad?, me dijeron: bueno, vete. A las dos o tres semanas, este rabino argentino me mandó una carta diciéndome que él nunca había considerado Isaías 53, porque Isaías 53 se los prohíben leer en las sinagogas. Se brincan del 52 al 54. Yo no sabía eso, por las evidencias tan tremendas que Jesús realmente es el cordero, ¿verdad?, despreciado y desechado de Isaías 53. Y en el Salmo 22, David, 1000 años antes, describe la crucifixión, comenzando con las palabras: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Elí, Elí, lama sabactani, que está en arameo. Entonces, los judíos o rabinos se enfrentan con esa luz y mejor se enojan, como se enojaron con Jesucristo. Tenían la luz enfrente de ellos, y se sigue repitiendo en la historia el mismo fenómeno. Tú puedes decirle a una persona y decirle, por ejemplo, a un católico, ¿verdad?: creemos en la Virgen, pero la Biblia dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, 1 Timoteo 2:5, y lo está en las Biblias católicas. Y aun cuando se los enseñes, te dicen que no es cierto. O decimos: es que los santos somos todos los cristianos, lo dice en todo el Nuevo Testamento. No, el santo es hasta que se muere y el Papa lo declara, viene un procesamiento para declararlo o canonizarlo, que se llama, para que la persona sea santa. Y así enfrentamos a un testigo de Jehová que no creen en el infierno, a un mormón que dice que porque David tenía muchas mujeres, él también tiene derecho a tener en cada colonia de México una muchacha, ¿verdad? Y nos enfrentamos con un mundo que hay personas que, aunque tú les pongas la luz, ya han decidido no creer.
Entonces, el problema de la fe no es intelectual, porque sobran evidencias científicas, arqueológicas, paleontológicas, psíquicas, genéticas, químicas, físicas, de que la Biblia es un libro sobrenatural. Pero hay personas que ya están decididas a no creer en las evidencias. Y siempre detrás de toda persona que rechaza la Biblia, cuando dice busco evidencias y se las muestras, su problema no es intelectual, es un problema moral. Hace algún tiempo tuve una cruzada en Villahermosa, Tabasco, hace muchos años, en la Plaza de Toros. Y en el segundo día hablé sobre el suicidio y el infierno a los jóvenes. Estaba lleno, muchísimos jóvenes en la Plaza de Toros, lleno ahí en Villahermosa, Tabasco. Y a la salida de la conferencia, me abordaron algunas personas y llegó una muchacha con dos amigas y me dice la muchacha, que era cristiana, señora Dushin, fíjese que mi amiga no cree en el infierno. Y le dije, oye, pero te di muchas evidencias de que el infierno es un lugar en el que las personas que se escaparon del juicio de las autoridades civiles en este mundo la van a pagar tarde o temprano. Si no hubiera un infierno, Dios sería un monstruo por permitir que tantas personas con tantas maldades hayan muerto sin ser castigadas. Y entonces le dije, mira, yo realmente pienso que tú no crees en el infierno porque no te conviene creer, no porque no hay evidencias. Y me dice su amiga, sí es cierto, tiene tres novios. Y le dije, ya ves, es que si aceptas el infierno, tendrías que aceptar que hay un castigo por el pecado y no seguirías viviendo como estás viviendo. Entonces, hay un problema moral en la conciencia de las personas que casi siempre niegan la luz y la verdad. Muy bien. La palabra imagen, que es en donde vamos a concentrarnos ahora, que ha sido muy controversial, es una palabra Betzelem, como ya les dije, y es la misma palabra usada para los ídolos. ¿Quién es un ídolo? Es algo de lo cual te haces una imagen, dejas a un lado la Biblia, dejas a un lado a Jesucristo y tu novio lo idolatrizas. Tu novio es tu imagen y él ocupa tus pensamientos, él ocupa todo. Ni el domingo vienes a la iglesia ni a las conferencias porque le das la prioridad a tu novio. Puede ser a un deporte, puede ser a tu esposa, puede ser a un hijo, puede ser a tus padres, etcétera, etcétera. Cualquier cosa que le robe a Dios el lugar que Él debe tener en nuestro corazón es una imagen. Cuando Dios dice que nos hizo a su imagen y semejanza, ¿qué significa? Muy bien, la imagen que la Biblia menciona es la capacidad de ser parecidos a Dios. Escuchen, no iguales a Dios, porque hemos oído tantas barbaridades y herejías que por ahí somos dioses, etcétera, etcétera. Esto es una barbaridad. Es la capacidad de ser parecidos a Dios porque somos espíritu. Juan 4:24, Dios es espíritu y los que le adoran, le adoramos en espíritu y en verdad. Los animales no tienen conciencia, lo vamos a ver, de una divinidad, de una deidad. Los animales no tienen conciencia de su existencia, no tienen conciencia de la muerte, no tienen conciencia de la adoración, no tienen conciencia de un creador. Por eso en Génesis 3, cuando la Biblia dice que la serpiente era la más astuta de todos los animales que Dios había creado, sabemos que no era una serpiente común y corriente, ni tampoco un reptil, como lo sabemos, porque más adelante la serpiente le habla a Eva diciéndole que serán como dioses. Este animal supuestamente, o esta criatura que se describe como una serpiente, no podía ser un animal
porque este animal tenía conciencia de Dios. Y así sabemos que es un lenguaje figurativo, y la palabra hashamá, que se usa para serpiente, no es la palabra remés, que se usa para reptiles, sino para un ser inteligente. Y ya más adelante en Apocalipsis 12 se nos habla la serpiente antigua, Satanás, el dragón, etcétera, etcétera. Ya sabemos que era Lucifer hablándole a través de una criatura que no espantó a Eva y que se describe como una serpiente. Pero no era una serpiente, ¿verdad? Porque tampoco las serpientes tienen patas para caminar. Muy bien. La semejanza es la capacidad que tenemos para funcionar en los tres atributos personales de Dios. Vayamos a Efesios capítulo 4 en el Nuevo Testamento. ¿Ven la importancia de traer la Biblia a la iglesia? Unos hasta el Universal están leyendo ahorita. Efesios capítulo 4, versículo 24. Aquí está hablándonos ya el Espíritu Santo, a través de Pablo, del nuevo hombre, o sea, de una persona regenerada, de un cristiano, nacido de nuevo, bautizado con el Espíritu Santo. Y dice así, Efesios 4:24, y vístanse del nuevo hombre, creado, o sea, el que está en Cristo, nueva criatura es. Y esa palabra es creación. Cuando recibes a Cristo, Dios vuelve a crear dentro de nosotros lo que perdimos en la caída, que es la vida espiritual. Y sin esta vida espiritual, nadie puede conocer a Dios, porque Dios es espíritu. Entonces, las personas que no han sido vueltas a ser creadas por Dios espiritualmente, que no han nacido de nuevo, quieren con su mente limitada, finita, entender la Biblia. Y encuentran aparentes contradicciones. ¿Y por qué si Dios es esto? ¿Y por qué permitió las guerras aquí Dios? ¿Y por qué les ordena matar a los cananitas? Esto es un genocidio. ¿Y por qué le permite a David tener estas esposas? Y la mente carnal, terrenal, no puede entender las cosas de Dios porque son más altas que nuestros pensamientos y más profundas que el centro de la tierra. Necesitamos un maestro que nos diga en el pizarrón la ecuación y la incógnita del álgebra, que si no sé álgebra, pero sé matemáticas, pero sé aritmética, pero no sé álgebra, no voy a entenderlo hasta que alguien me diga cómo es y qué significa los números o las letras en la ecuación algebraica. Entonces, el maestro en el Espíritu, ¿quién es? El Espíritu Santo. Dice 1 Corintios 2, del 10 en adelante, porque ¿quién de los hombres conoce las cosas del hombre sino el Espíritu que está dentro de él? Y para las cosas del Espíritu, para el hombre eternal, son locura, porque no las pueden entender. Entonces, vemos nosotros que cuando dice la Biblia que hemos sido creados, vean ustedes las tres áreas que son renovadas en el cristiano. Número uno, la justicia. Número dos, la santidad. Y número tres, la verdad. Muy bien. ¿Qué significa que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios? Que el ser humano caído, aunque mantenemos la imagen, la persona no cristiana todavía trae la imagen de Dios, no traen la semejanza de Dios, porque esta imagen y semejanza se refiere a estos tres atributos. ¿Qué significa esto? La santidad. Dios imprime en nuestra alma la santidad desde que nacimos. Y desde que nacimos comenzamos a manifestar rebelión a la autoridad. Pero algo nos dice desde que nacimos que hay que hacer buenas obras. Me acuerdo yo cuando iba a los lobatos, que eran los Boy Scouts de niños, y nos amarraban una corbata aquí grandísima. Vivíamos en Acapulco y me decían, entre semanas, si ayudas a una viejita a cruzar la calle,
le haces un nudo a la corbata. Y si ayudas a un niño a levantar algo a una señora, le haces otro nudo. Y cada buena obra, al final, en el sábado, cada semana, nos revisaban cuántas obras hacíamos. Yo le ponía como 10 nudos sin haber hecho nada. Siempre fui bien tramposo de niño y bien engañador. Pero dentro del alma, el domingo a la iglesia, y mi abuelita nos llevaba a la misa de 6 de la mañana, ahí en la catedral de Acapulco, a la misa, y entrábamos a la iglesia y shh, nadie habla, incienso, y nos decían, ahí está Dios. Y ahí entro a la iglesia, algo te envuelve, ¿verdad? Ahí está Dios, no entiendes nada de lo que está pasando, pero te dicen que ahí está Dios, y saliendo de la iglesia, a jugo a viva Zapata. Porque afuera de la iglesia ya no está Dios. Y cuando venimos a la Biblia nos damos cuenta que Dios no habita en templos hechos por manos humanas, ¿verdad? Bueno, todo esto es porque tenemos la eternidad en el corazón desde que nacimos. Tenemos la conciencia de algo que trasciende esta vida y que hay algo después de la muerte. Esto es la santidad y queremos ser buenos, pero hay algo que nos arrastra a ir lo contrario. Ejemplo, Al Capone fue un gángster de la época de los 30s, 40s, de la ley seca en Chicago, que se convirtió en el jefe de la mafia en Nueva York, Chicago, toda esta área del noreste de Estados Unidos. Y Capone, en cada Navidad, se disfrazaba de Santa Claus y se ponía a regalarles dulces a los niños afuera de las iglesias, porque lo hacía sentir que no era tan malo. Y el lunes agarraba, ¿verdad?, como en la matanza de San Valentín, a 500 personas con la ametralladora. Las personas malas, inclusive los asesinos, traen medallas de la Virgen. Ponen en sus pistolas impresiones de santos y de la Virgen. Tienen patrones de santos también. San Cristóbal, aunque atropellaste a 10, trae San Cristóbal como el patrón de los choferes. La Virgen de la Macarena, ¿verdad? Porque te gusta el cante bajío y el cante hondo y es como se llama, los cantes españoles. Y así es impresionante como el ser humano, a pesar de eso, los aztecas, algo les decía que había dioses, pero le iban y le sacaban el corazón a una persona y le ofrecían el corazón a los dioses. ¿Quién puso en el ser humano este sentimiento de que tenemos que purgar, hacer algo para agradar a algo que está enojado con nosotros en el cielo y que si no hacemos ciertos sacrificios no podemos ser aceptados por él? Esto en los paganos, pero ¿qué en los que no somos paganos o los que no éramos paganos? ¿No te ibas a la villa de rodillas durante todo el día, sangrando las rodillas? ¿Por qué lo hacías? Porque algo te decía que si Dios ve tus rodillas sangrado y llevas cargando eso durante todo el día, Dios va a decir, pobrecito, a ver Miguel, ven, ponle una palomita a esa persona, porque mira, tiene más de 8 horas de rodillas y ha venido desde su pueblo cargando eso y por ese sacrificio lo voy a aceptar. Queremos ser, a través de nosotros mismos, aceptados por Dios. ¿Quién puso eso en el ser humano? Ha existido desde las tribus más antiguas, desde antes de los sumerios y de los babilonios. La Biblia dice que fuimos creados porque la santidad de Dios la necesitamos y no la recibimos hasta que recibes a Cristo como tu Salvador. En segundo lugar, la justicia. Dios puso el atributo de la justicia y los cristianos, dice 1 Juan 3:7, somos caracterizados porque nos volvemos justos. ¿Qué significa eso? Que ahora cuando eres cristiano, buscamos hacer justicia y ser justos, y si tengo empleados no los voy a robar. Si tengo sirvientes en mi casa no los voy a explotar. Si tengo trabajadores en mi compañía les voy a pagar conforme a las leyes y no me voy a aprovechar de ellos si soy cristiano. Soy justo. En mi casa le digo a mi hijo, te prometo que si haces esto te voy a dar tal cosa, o el domingo te voy a Chapultepec y no lo llevo, soy injusto con mi hijo. ¿Por qué? Porque no cumplo lo que prometí. Si yo a mi esposa, cuando está 7 días a la semana,
que tienen todas las mujeres el cambio de hormonas, en lo que se llama la menstruación, en esos 7 días yo tengo que ser justo con mi esposa y no dejarla que haga lo que hace durante las otras 3 semanas. ¿Y qué hago? Yo te lavo la ropa, mi amor, esta semana, o te llevo el desayuno a la cama, o te llevo en la noche a cenar, nos vamos a pasear, y en esa semana ni te atrevas a tocarla. Ni te atrevas a tocarla, porque chilla, nomás vuela la mosca. Y aparte, tampoco sexualmente, ¿verdad? Está prohibido por la Biblia durante este tiempo tener relaciones íntimas con tu esposa. Entonces, si tú no haces esto, no eres justo. Y si no eres justo, es porque no estás creciendo a la semejanza de Dios y estás retrasando tu crecimiento espiritual. Eres injusto con tus hijos y con tu esposa, pero quieres ser teólogo y quieres aprender mucho de la Biblia. Entonces eres como una torta no volteada, como una hamburguesa que la pones en la parrilla y se cose de un lado y está cruda por el otro lado. ¿Te la comerías? No, ¿verdad? Dios tiene que voltearnos de los dos lados. En la iglesia te dicen San Crisóstomo y San Catarina y Santa Rita de Casia, y eres de la dominical y estás en la alabanza, estás quemada, eres muy buena en la iglesia, pero en tu casa eres una persona cruda. ¿Cómo tratas a tus papás? ¿Cómo tratas a tu esposa? ¿Cómo tratas a tu esposo? Entonces estás cocido a la mitad, cocida a la mitad. Dios tiene que ponernos de los dos lados. Y las injusticias impiden que Dios nos cocine en las áreas que nosotros necesitamos mejorar. Y finalmente, la verdad. ¿Por qué existe la filosofía? ¿Qué es la filosofía? Amor a la verdad, amor a la sabiduría. Sofos, sabiduría; filos, amor. Entonces, ¿por qué hay tantas ideas, ideologías? República, socialismo, comunismo, democracia, teocracia, hedonismo, nazismo, fascismo, y ponle todos los ismos que quieras. El mundo está lleno de ideas. Sócrates, Platón, Demóstenes, etcétera, etcétera, pensantes, quién soy, luego vivo, tiene que haber una causa, esta causa tiene que estar fuera de mí, esta causa tiene que ser Dios. Y el ser humano, por naturaleza, somos filósofos, porque cada quien tiene una idea de lo que es la vida. Si tú eres una persona adúltera, esa es tu filosofía. Tú consideras en tus pensamientos que no hay problema engañar a tu esposa. Esa es tu ideología. Y estas ideas van a formar tu filosofía. Y escúchame, y la filosofía determina nuestra psicología, y la psicología nuestra conducta. Porque como es en su corazón, dice Proverbios, así es él. Entonces, todo lo que tú haces, todo lo que tú miras, todo lo que tú lees, es el reflejo de quién eres interiormente. Y haces lo que haces, miras lo que miras, ve los programas de televisión que ves o la pornografía que ves, tratas a tu esposa como la tratas y explotas a tus trabajadores, porque así eres dentro de ti. No ha sido lavado dentro de ti, tu vida interior no ha sido modificada, y esta es la razón por la cual estás actuando en contra de las leyes de Dios. Y si te dices cristiano y haces esto, pues ahí te vas a quedar 10 años estancado, porque nunca entendiste que Dios quiere que seamos santos en toda nuestra manera de vivir, que seamos justos y que la verdad la busquemos en su santa palabra. Y en penúltimo lugar, veamos rápidamente la imagen del ser humano. Tiene los siguientes atributos para que los puedas apuntar. ¿Qué significa esta imagen de Dios? Número uno, y todo lo que les voy a mencionar no lo tienen los animales. Ahí está la diferencia entre el hombre y los animales. Número uno, conciencia de un código moral. Los animales son guiados por instintos, matan por instintos. Nosotros, los seres humanos, sabemos claramente que robar es malo, que quitarle a alguien su mujer es malo, que tener las tribus en África no entregan a sus hijas
si no se casan antes, les prohíben tener relaciones con su novio antes de casarse. Sabemos en lo interior que tenemos que pagar los impuestos, que tenemos que respetar las señales de tránsito. Ese código moral no lo tienen los animales. Yo hace muchos años, cuando practicaba la charrería, estábamos ahí en Monclova, Coahuila, y en Monterrey en las charreadas, y me acuerdo que traía un caballo pinto muy, muy bonito, y cuando me iba al monte con mi caballo, en el momento, mi caballo era garañón, o sea, no estaba castrado, y cuando no están castrados los caballos, ahí te los encargo. Iba caminando yo con mi caballo y lo tenía 6 años ya. Yo lo había entrenado desde los 3 años, porque antes de los 3 años no puedes montar un caballo, se pandean. Yo le di rienda, lo enseñé a saltar, lo enseñé a colear, lo enseñé a pialar, lo enseñé a manganear, le enseñé todas las suertes de la charrería, le enseñé a mi caballo, porque me enseñaron y me adiestraron para poder enseñarle a mi caballo eso. Amaba yo a los caballos. Y cuando un día iba en el campo, mi caballo ve una yegua. Miren, en ese momento mi caballo no supo quién era su jinete y me amaba, le gritaba pinto, 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 y corría cuando le iba a dar su maíz y su avena, y ahí me empujaba así con la cabeza. Bueno, me amaba el caballo y nadie lo montaba más que yo, porque así lo acostumbré a que nadie lo montara más que yo. Pero cuando vio esa yegua, se paró de manos y se fue contra una cerca y me embarró contra la cerca de púas de espina. Y hasta que no me caí, se fue contra la yegua. Se olvidó quién era su jinete. O sea, por eso dice la Biblia en Jeremías: no seáis como los caballos bien alimentados que relinchan ante cualquier muchacho. Ándale. Como caballos bien alimentados, hay muchas personas que relinchan, nomás ven una muchacha guapa o una persona guapa, y ahí van. Pero sin freno. Y nosotros tenemos freno. ¿Ven? Esa es la diferencia. Nosotros tenemos freno, un código moral que nos dice: eso está prohibido. Sí, nada, métele freno. Número 2, la capacidad de conocer a Dios. Dice Romanos 1:20: lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque su eterno poder y deidad se hace claramente visibles desde la creación, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de manera que no tienen excusa. En otras palabras, el ser humano puede levantarse y ver el cielo, un orden, un diseño, una inteligencia, y nada más guiado por el cielo que cuenta la gloria de Dios, saber, como los tribus, las aztecas, náhuatl, otomís, chichimecas, sabemos que hay algo allá arriba, no sabemos quién, pero hay algo, una fuerza arriba de nosotros que tenemos que agradar y que tenemos que darle gusto. Esto no lo tienen los animales. Nunca has visto a los conejitos: alabaré, alabaré, nunca, ¿verdad? Y menos a los chitas ni a los chimpancés. Número 3, conciencia de la eternidad. Eclesiastés 3:11. Dios puso la eternidad en nosotros. Sabemos, los hindúes entierran a sus víctimas, los egipcios enterraban a sus víctimas sin tener la Biblia, con comida y con armas. Algo les decía a los egipcios que había vida después de la vida, y por eso querían inmortalizar a los faraones. Los hindúes igual. Hay una conciencia en el ser humano de la eternidad, que hay algo después de esta vida. Número 4, conciencia de la muerte y la vida después de morir. Número 5, conciencia de nuestra existencia. Nunca un chango lo va a saber quién soy. ¿Qué propósito tengo aquí en la selva? ¿Hacia dónde me dirijo? ¿Cuál es mi propósito por el cual Dios me creó? Jamás ningún animal tiene la conciencia ni de que se va a morir, ni tampoco de la vida después de la muerte, menos de su propia existencia. Y finalmente, la tendencia a la adoración. No ha existido una tribu, una civilización, jamás en la sociología, ni en la paleontología los encuentras, ni en la antropología, que no hayan adorado a alguien o a algo. Decía Sigmund Freud,
el psicólogo viene es ateo, el hombre es incorregiblemente religioso. ¿Qué es eso de la religiosidad del hombre? Que tiene que tener algo por lo cual adorar, la imagen y la semejanza de Dios, que ellos ignoran, pero que la Biblia nos lo revela. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu santa y bendita palabra.